Ahora vamos a aprender a utilizar la herramienta pluma. La herramienta pluma la ubicamos en este sector. Si no la encuentran, probablemente está seleccionada alguna de estas otras herramientas. Por ejemplo, yo la tenía así porque ahorita estaba realizando un trabajo con esta. Pero simplemente es dar clic sostenido. Recuerden que todas las herramientas que tienen este pequeño punto negro acá abajo a la derecha es porque tienen herramientas ocultas. Doy clic sostenido y selecciono la que deseo. En este caso es herramienta pluma. No debe estar seleccionada ninguna de estas, debido a que esta, por ejemplo, esta y esta son herramientas para modificar lo que hagamos con la herramienta pluma. Entonces seleccionamos herramienta pluma. Y funciona más o menos de la siguiente manera. Funciona con unas anclitas. Esas anclitas sirven para, por decir algo así, poner la línea como si fuera un hilo. Vamos a ver cómo se ve. Voy a dar un clic. Miran que aparece como un círculo, un pequeño círculo. Y voy a dar otro clic acá. ¿Qué pasó? Se me formó una línea. Aquí es como si tuviera una aguja, aquí otra aguja y un hilo uniendo las dos líneas. Las dos agujas, perdón. Voy a dar otro clic acá y miren que automáticamente me aparece otra línea. Voy a dar un clic acá y por último voy a cerrar acá. Aquí tengo una figura formada simplemente por cuatro agujitas o anclas. Una, dos, tres y cuatro. Y se rellenan con una línea automáticamente. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con la pluma? Que yo puedo editar estas líneas después. Vengo acá y puedo añadir más agujitas o moverle las propiedades a cada una de las agujitas. Enseguida vamos a ver para qué sirve eso. Primero voy a mover o manipular estas líneas que hice con la herramienta selección, con esta. Cuando me acerco a la línea, ven que abajo del cursor aparece como una línea curva, significa que puedo editar esta línea. Voy a dar clic sostenido y miren que puedo moverla. Miren que esta agujita no se mueve, se queda ahí quietecita porque es una aguja, ya está pegada. No se deja mover, lo que sí se deja mover es la línea. Para moverla tendría que acercarme y miren que el cursor cambia como a un ángulo de 90 grados. Si es la línea, es una curva y si me acerco a la agujita, cambia a un ángulo de 90 grados y ahí sí podríamos mover esa aguja. Miren que ahí se ve. La voy a jalar, por ejemplo, y la voy a poner acá. Esta también la voy a jalar, la voy a poner acá. Y esta la voy a poner, digamos que aquí. Y puedo seguir manipulando esta línea. Puedo agregar más puntos de ancla. Ya no le voy a llamar aguja. Simplemente puntos de ancla, si es que se llaman. ¿Cómo le hago para añadirle puntos de ancla? Vengo acá. Y esta herramienta dice herramienta añadir punto de ancla. La selecciono. Y por ejemplo voy a poner acá un nuevo punto de ancla. Y acá otro nuevo punto de ancla. ¿Para qué me sirven más puntos de ancla? Pues porque de pronto necesito tener una línea no tan sencilla como esta, sino hacerle alguna curva, no sé, editarla. Para editarla entonces ya saben que tendría que venir acá a esta herramienta, a la de selección. Vengo acá y me ubico donde está la curva, por ejemplo. Miren que puedo mover la curva. Y si necesito mover el punto de ancla que tenemos, vendría entonces en este caso a herramienta convertir punto de ancla. Voy a dar clic sobre la línea para que me aparezcan los puntos de ancla. Miren que aquí hay uno. Y si lo necesito editar, miren que con clic sostenido me aparecen como unos brazos. Esos brazos son como unas líneas guía que me dicen para dónde tienden a ir las líneas. Puedo agarrar uno solo y editarlo. Este también puedo editarlo y formar la figura que yo quiera. Estos bracitos, cada uno de ellos son editables. Puedo también, con la herramienta subselección, mover el punto de ancla. Solamente el punto de ancla, arrastrarlo. Puedo mover también el bracito con la herramienta subselección. Y vamos adaptando la figura como queramos. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre dibujar con
la herramienta pluma y la herramienta pincel. Pues que la pluma es una sola línea. Esta línea que vemos acá es una sola, mientras que el pincel, cuando hacemos un trazo, estamos prácticamente haciendo es un contorno. Estamos dibujando esta línea de acá más la otra línea del otro lado. Miren que yo la puedo jalar de acá y la puedo jalar acá. Mientras que esta es solo una línea. Y ya si queremos rellenar, pues haríamos el procedimiento de relleno que ya hemos visto en antiguos tutoriales. Voy a eliminar esta línea que hice con con el pincel, que en este momento no la necesito. Bueno, vamos a ponerle un poquito más de complejidad a esta línea. Vamos a agregarle otro punto de ancla por acá. Otro punto de ancla por acá. Vamos a terminar de manipularla con convertir punto de ancla. Y esto sería, pues, lo básico del manejo de la pluma. Ya es practicar, mirar en qué caso necesitaríamos dibujar con la herramienta pincel y en qué caso necesitaríamos dibujar más bien con la herramienta pluma. La herramienta pincel es algo más rápido. Se utiliza más como para dibujo de caricatura rápido, mientras que la pluma suele servir para cosas más exactas, cuando debes calcar algo y que quede muy exacto a lo que estás calcando. En fin, es una herramienta más de precisión, más de paciencia, porque toca editar, pues, muchas veces cada una de las anclas, cada una de las líneas, pero seguramente te dará mucho mejor resultado, un resultado mucho más preciso que con la pluma, aunque con la pluma el resultado, pues, es más fresco, como más, digamos, más sencillo. Pero si tienes práctica con la pluma, también puedes lograr cosas muy, muy precisas.